Bueno, voy a hacer una investigación sobre una leyenda del Delta de Paraná, en Argentina. Estoy probando las cámaras. Muchos dicen que mi investigación es descabellada, pero hay que tratar de encontrar qué ocurrió durante los años. Siglo XIX y siglo XX. Así que bueno, empecemos. Acá en este cuaderno he puesto los sucesos ocurrió en esta zona. La historia, la leyenda, está envuelta alrededor de una mujer de mil que vivió durante el siglo XIX, durante la Guerra Civil Argentina, llamada María Umbote, acá figura de nombre. Esta mujer fue acusada de brujería, aunque el presidente de aquel momento, Urquiza, le concedió la libertad del pueblo de Entre Ríos si se prestaba a ayudar a la Confederación. Pero ella no cedió y maldijo todo el área del Delta. Entonces, actualmente es el pueblo de Undarrain. Tengo varios relatos. Todo esto fue un compilado de entrevistas a varias personas de la zona. Voy a ver si lo puedo grabar en color. Este es el símbolo, un símbolo celta. No crean muchas de las cosas que dice. Varias películas. Este símbolo, una de las secciones de este símbolo apareció en una película de 1999, creo, del proyecto de Blair Witch. Eran las figuras que aparecían en los árboles. No, el símbolo ese es muy parecido al que se encontró en la casa de Martín Ferrer. Este símbolo. Lo podemos conseguir con una traducción del símbolo que les había mostrado antes, que era el símbolo de la familia Ferrer. Yo tengo un dibujo de la época. Está calcado de la época que la policía encontró el cuerpo. Vemos la figura de Ferrer. Vamos a alejar. Y varios árboles. Varias rocas.
especie de arma o lanza. Hay varios relatos aterradores. También acá tenemos un dibujo de la casa perra. También fue calcado. La leyenda figura, dice, enfrente de la casa Ferrer, lugar donde se encontraron los cuerpos. Tenemos acá un relato de 1973. 7 años después de del incidente, 5 militantes políticos ingresaron al bosque llamado por la gente del pueblo el Bosque La Perdición e incendiaron la casa de Forer. Mismo hicieron con parte de la maleza que rodeaba la casa. Varios días después se encontraron 5 esqueletos. Con esta descripción. Muy extraña, por cierto. Y después con mi grupo vamos a ingresar al bosque. Bueno, esta cámara va a servir para grabar la mayoría de los sonidos importantes, ya tiene un sistema de audio avanzado. Vamos a ver si estos 3 chicos nos quedan.